Bueno, para poder realizar un hongo rojo como este se necesitan 260 triángulos rojos, 111 color blanco, 117 color carne y 2 triángulos negros para los ojos. Para comenzar la parte de la cabeza se realiza una base de 17 triángulos. Ahora trataré de moldearlo para que no se desbarate al estar poniendo las demás líneas que siguen. Ahora colocaré dos líneas y posteriormente colocaré los ojos. Ahora, para simular el brillo en los ojos, se coloca una pieza blanca en medio de la pieza negra, pero sin encajarla encima de los picos. De esta manera, que quede en medio. Y al momento de colocar la pieza color carne encima de ella, se toma la punta blanca y negra y la otra parte se conecta con la otra pieza color carne. De esta manera se da la ilusión del ojo con el brillo. Bien, ahora que ya tenemos esta parte de la cabeza, haremos la parte de arriba, que se comienza con una base cerrada así. Ahora que ya tenemos la base hasta aquí, pondremos dos piezas en una para que se vaya haciendo más grande. Ahora lo que se hace es poner una pieza como al principio, en dos puntas. Nuevamente se coloca en doble, pero esta vez son piezas de color rojo. Nuevamente se colocará una pieza sobre dos puntas, como se hace normalmente. Ahora colocaré dos piezas blancas para que sean las manchas del hongo. Después de esto colocaré cuatro piezas rojas y nuevamente volveré a colocar dos piezas blancas. Aquí he aumentado el número de triángulos para que se vaya formando la figura de un círculo. Posteriormente serán cuatro, luego nuevamente serán tres y por último dos, hasta que quede cerrado y quede la forma un poco más circular. Ahora que ya solo faltan colocar dos líneas más de piezas rojas, se comienza a moldear un poco la figura para que no quede muy alargada cuando tengamos que pegarla encima de la otra parte de la cabeza. Bien, ahora que ya tenemos esta parte de la cabeza, solo falta pegarle la otra parte. Primero hay que ensamblarla de esta forma. Y así ya tenemos el hongo. Solo falta colocarle un poco de pegamento para que ya no se desbarate.